Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti. Más de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos aquí a la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que están con nosotros otra vez, en un domingo más, en este tiempo juntos para aprender y conocer más de la Palabra de Dios. Quiero comenzar primero con una oración para entonces en esta tarde hablar del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que oremos en este momento a Dios. Señor, te damos las gracias por esta hermosa y bella tarde. Señor, gracias por la oportunidad que nos das para estar juntos como familia, así sea por este medio electrónico, mi Dios, en la cual estoy seguro que tú estás con nosotros y que cada día, Padre, nos cuida, nos ayuda a través del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu amor y gracias por Jesús, porque es el vehículo para llegar a ti. Pero hoy te reconocemos, mi Dios, la importancia, el valor, el poder del Espíritu Santo. Te oro, Padre, que nos abra nuestros corazones y nuestras mentes para entender más de Él, comprender más de Él y depender más de Él. Señor, gracias por tu amor, gracias por este tiempo juntos, y es en el nombre de Jesús que lo pedimos y logramos todo. Amén. Hoy vamos a seguir hablando de nuestra serie conversacional, El amor, fuente inagotable de la presencia de Dios. Hemos cogido el amor como un elemento importante, mucho más en este momento en el cual estamos viviendo, quizás como país y quizás como humanidad, la importancia de lo que es el amor y de cómo Dios es la fuente de ese amor. Y nosotros, y para ustedes que nos están viendo a través de este Facebook Live, quizás reconocer que el amor es lo que hace el cambio. El amor es lo que transforma la vida de las personas. El amor es la meta al final de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos hablando de Jesús como la máxima expresión de ese amor. Estábamos hablando de por qué era Jesús y por qué Él nos ama a nosotros. Y hoy vamos a hablar de otro tópico más y otra vez, el tópico quizás uno de los más importantes, que es el Espíritu Santo y cómo es la fuente infinita de ese verdadero amor. Y el Espíritu Santo es, sin lugar a duda, el ser más importante en nuestro caminar con Dios. Es nuestra ayuda, es nuestro amigo, es nuestro aliado, es nuestro protector. Y la realidad es que sin el Espíritu de Dios no podemos caminar con Él. Y hay que reconocer que, y así como yo lo veo, que hay muchas cosas en la parte espiritual de nuestras vidas que entendemos porque están escritos, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero hay otras cosas que son elementos que son mucho más profundos y que van mucho más allá del entendimiento humano. Y que una vez, ¿verdad?, vayamos a ver a Dios cara a cara algún día en el cielo, vamos a poder entenderlo claramente. Pero la forma en que yo lo veo es que es así. En esta Trinidad de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Dios es para toda la gloria y toda la honra. Todo lo que yo hago en mi vida, todo lo que yo digo, las decisiones que yo tomo, es basado en cómo esto va a agradar a Dios. Así que a Dios sea toda la gloria. En el caso de Jesús, Jesús es mi camino, ¿okay? Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es todo para mí. Yo sin Jesús no puedo respirar, yo sin Jesús no puedo vivir. Jesús es todo. Porque Él murió en la cruz por mí y mi vida ahora está dedicada a Él. Y Jesús es lo que significa para mí. Pero el Espíritu Santo, la forma en que yo lo veo, es como la guía. Es como la guía. Y voy a explicar un poco más acerca de eso en un momento. Si yo voy ahora a un lugar, en la forma en que lo veo, de la siguiente forma. Dios es mi destino. Yo quiero llegar a Dios algún día. Estoy viviendo ahora en el proceso de continuar caminando para llegar a ese destino de algún día ver a Dios cara a cara. Pero realmente Jesús es ese camino para llegar a Dios. Y el Espíritu Santo es como el auto para llegar a mi destino. Y así es como yo lo veo en mi mente, ¿verdad? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa el Espíritu Santo? Y hay una cosa increíble con el Espíritu Santo, y es que cuando las personas llegan a buscar de Dios a una iglesia, o a una congregación, o a una charla bíblica, tú puedes ver cómo una persona
cómo vivía su vida antes y cómo era antes y cómo pensaba y qué cosas hacía, cómo esa persona es transformada poco a poco a través de las Escrituras. Y una vez que esa persona toma la decisión de seguir a Jesús y hacer a Jesús su Señor Salvador, se bautiza y ahora comienza a vivir una vida de rectitud, tú puedes ver cómo el Espíritu Santo transforma lo que era antes oscuridad a lo que es luz. Cómo antes Dios no tenía compasión y ahora tiene compasión. Cómo esa persona no antes no era parte del pueblo de Dios, no era parte del sacerdocio santo, ni la nación santa, y ahora es parte de ese reino. Ahora es parte de la iglesia. Y el Espíritu Santo va transformando su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir. Y eso solamente ocurre a través del Espíritu Santo y nos cambia. Y siempre va a haber un antes y un después del Espíritu Santo. Y voy a explicar también un poco más acerca de eso. Pero la realidad es esta. El Espíritu Santo ha estado desde un principio. Con todas las Escrituras, desde el primer libro que es Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Génesis lo describe inmediatamente desde el primer versículo, del primer capítulo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies del agua. Así que en el medio del caos, en el medio de las tinieblas, de la oscuridad, cuando nada todavía estaba creado, ya el Espíritu de Dios estaba moviendo. Ya el Espíritu de Dios estaba presente. Ahora, si miramos ahora el último libro de la Biblia, que es en el Apocalipsis, en ese último capítulo, mira lo que dice ahí. En Apocalipsis 22, versículo 17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y en referencia a ese llamado de que queremos que Jesús venga y que Dios mío, que venga pronto. Hay dos entes presentes haciendo ese llamado. La iglesia, que es la novia, y el Espíritu. Porque hablar de la iglesia, tienes que hablar del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, hablamos de la iglesia. Son dos cosas que están siempre juntas. Y ambas gritan, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y el que tenga sed y venga, que venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y eso solamente pasa cuando eres la novia. Y eso solamente pasa cuando estás unido al Espíritu. Y es increíble como en ambos ejemplos, desde el principio y el fin, el Espíritu ha estado presente. El Espíritu ha estado presente en tu vida en muchas formas, ha manifestado. Ha estado en mi vida en muchas formas. Y muchas veces, aunque me he sentido que ha estado ausente, la realidad es que el Espíritu ha estado siempre ahí, trabajando conmigo, trabajando con mi corazón. Y Dios nos dio una dosis de su Espíritu para entender la fuente infinita de ese amor. Porque si yo no entiendo de dónde proviene y cómo lo adquiero, no lo voy a poder enseñar y no lo voy a poder internar en mí, ¿no? Y tengo que vivirlo así, tengo que pensarlo así, tengo que buscar entender y comprender cómo es que el Espíritu trabaja. Y el Espíritu nos ama a nosotros. Y esa es la forma que Dios demostró su amor, dándonos a nosotros de su Espíritu. Sin su presencia es imposible entender la voluntad de Dios, el plan de Dios, las Escrituras, las señales, aún en que pasan nuestras vidas, no las voy a entender si no tengo el Espíritu Santo. Y Dios nos cuida a través de ese Espíritu. Nos habla, nos guía hasta el último suspiro de vida. Entonces yo lo que hice fue, y otra vez, como dije la semana pasada, hay tantas cosas que podemos decir, pero saqué 5 puntos, saqué el A, B, C, D, E, ¿ok? De pequeñas descripciones de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Qué significa la A? La A del Espíritu Santo es que acude a ayudarnos. Y en Romanos 8, versículos 26 y 27 dice esto. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que en esa parte entendemos que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu acude por nosotros, nos ayuda, intercede, Él ora por nosotros. Muchas veces, no sé cuánto te ha pasado a ti, pero a veces yo no he querido orar. A veces no he querido orar, no quiero hablar con Dios, me siento cansado, me siento deprimido o estoy triste, no sé qué decir. Sin embargo, durante ese proceso emocional, hay un proceso espiritual pasando que tú y yo no vemos, en la cual el Espíritu sí está hablando por ti. El Espíritu sí está acudiendo a Dios. El Espíritu sí está intercediendo por ti, por tus necesidades. ¿Por qué? Porque se sabe ya de antemano que somos débiles. Se sabe ya de antemano que nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos una fuerza más poderosa que acuda por nosotros, que hable por nosotros, que interceda por nosotros. Aun cuando muchas veces no sabemos ni qué decir, ni qué hacer, a dónde ir, el Espíritu sabe qué tú debes decir, qué tú debes hacer, a dónde debes ir. Y es que nuestra naturaleza y la de todos nosotros es debilidad. Y Dios examina el corazón. La cosa con Dios es que Dios trabaja la parte interna de nosotros. Dios no se fija en la apariencia. Dios no se fija en la parte de afuera. Él trabaja tu corazón. Él trabaja la parte interna de ti. Y dentro de eso es que está trabajando a través de su Espíritu. Y Él todo lo examina. No la intención tuya, no tus planes, sino del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Y Él intercede por él. Yo lo veo de esta forma. El Espíritu Santo es como la electricidad para un electrodoméstico. ¿Ok? Todos nuestras casas tenemos diferentes equipos que requieren de electricidad. Una lavadora, una secadora, un microondas, una estufa, una nevera. La cosa es que aunque todos esos equipos tienen algún tipo de utilidad, si no lo enchufamos y no tienes eso electricidad, de nada sirve. Así es de poderoso el Espíritu Santo. Si nosotros, que somos quizás un electrodoméstico, si no estamos con esa electricidad por dentro, no sirve. Necesitamos el Espíritu Santo. Es electricidad para hacernos a nosotros útiles. Porque cada uno de nosotros tiene una utilidad. Pero sin Espíritu Santo no sirve. Eres simplemente un equipo más en tu casa. Y por eso la importancia del Espíritu Santo. La otra forma que yo veo el Espíritu Santo es como el guardaespaldas de nosotros. El presidente de Estados Unidos tiene un servicio que está dedicado a cuidarlo 24 horas, 7 días a la semana. Se llama el Servicio Secreto de Estados Unidos. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos, aunque el presidente tiene el poder para decidir y tomar decisiones por el país, el servicio secreto tiene ellos la potestad y tiene el único interés es de cuidar del presidente, cuidar de su seguridad. Ustedes ven que ellos están constantemente en comunicación y están alrededor del presidente. Muchas veces cuando el presidente está hablando frente a una cámara, tú no los ves, pero ellos están presentes, están rodeando al presidente. Y tan pronto el presidente se vea en peligro, ellos van a acudir rápidamente al rescate. Van a acudirlo a él para cuidarlo, para protegerlo, para que nada le pase. Y aunque el presidente pueda mostrar resistencia, decir, no, yo soy el presidente, aquí mando, no. Si ellos entienden en que él está en peligro, ellos rápidamente lo cubren, lo guardan y corren con él para ponerlo en un lugar seguro. Y es gracioso porque ellos tienen todos los equipos, autoblindados, tiene un bunker
pues, si él está en peligro, hay que ponerlo quizás en ese lugar seguro, y lo rodean constantemente, y reportan cada movimiento que él hace. Ellos solamente tienen un micrófono aquí, como en el wrist. Y tú ves que ellos están constantemente, el presidente va a la cocina, y el presidente va en este momento al auto, el presidente está en este momento, y todo está reportado. No hay una cosa que el presidente no haga que no esté reportado por el servicio secreto. Están cuidando constantemente sus pasos. Y así me imagino que el Espíritu Santo con nosotros. Es como ese guardaespaldas 24/7 que está reportándonos a nosotros ante Dios. Está cuidándonos de igual forma, llevándonos siempre al lugar seguro. Y por más presidente que tú pienses que tú eres, o más autoridad que tú pienses que tú tienes, la realidad es que ese guardaespaldas te va a cuidar, te va a proteger, va a estar contigo, ¿no? Y de eso se trata. Él siempre acude a ayudarnos. Nosotros somos débiles. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Él intercede por nosotros. Él obra por nosotros. Él examina el corazón. Y como Dios conoce eso, hace y nos cuida para que podamos hacer la voluntad de Dios. En el segundo punto, el Espíritu Santo es benévolo. Es benévolo, esa es la B del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es bien clara. No hay nada bueno en nosotros. No hay una sola cosa buena en nosotros. Sin embargo, el crédito está en el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a negar el fruto del Espíritu? Si nosotros queremos caminar en la luz y queremos ser gente de bien y queremos glorificar a Dios con nuestras vidas, no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 25 dice lo siguiente: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La Escritura es bien sencilla. El Espíritu Santo nos da frutos. Y estos frutos son necesarios para agradar a Dios. A veces pensamos que es parte de nuestro talento, que es parte de nuestra experiencia, que es parte de algo que tú naciste con ello. La realidad es que lo que es espiritual es espiritual. Esto le pertenece al Espíritu Santo. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Si quieres amar, si quieres tener bondad, si quieres tener paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, y aún el dominio propio proviene del Espíritu Santo. No hay tal cosa de que tú tienes ese talento. Solamente se provee a través de ese Espíritu. Y eso requiere una comunión con Dios. Requiere una intimidad con Dios para crecer en esos frutos del Espíritu. La forma en que yo lo veo así, como dice la Escritura, que Cristo ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Al Jesús morir en la cruz por ti y por mí, Él hizo su parte. Y de ahí va a haber un cambio. Sin embargo, el Espíritu va a continuar esa cobertura. El Espíritu va a continuar ayudándote a ti en ese proceso de saneamiento, de ser una mejor persona, de ser un ser más espiritual. Pero hay un requisito. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y no por la carne. Y eso requiere una comunión con Dios. Y eso requiere intimar con Dios. Porque sin ese fruto y rechazar ese fruto, sería una locura. Sería una locura. En el año 2003, yo creo que fue uno de los años más difíciles en mi vida personal y espiritual en mi camino con Dios. Estábamos en la iglesia en Puerto Rico y estábamos viviendo esta situación de la carta. Una carta que se envió en el 2003 requiriendo unos cambios en cuanto a la estructura de la Iglesia de Cristo Internacional. Y fue un tiempo muy difícil porque para las personas que estaban viviendo en aquel tiempo,
estábamos enfrentando quizás un reto muy grande. Y era cómo hacíamos posible los cambios que este hermano o estos hermanos estaban sugiriendo para la iglesia. Y la realidad es que en vez de tomar una postura espiritual, por lo menos voy a hablar de mí, tomé una postura carnal, una postura de voy a usar mi sabiduría, voy a usar mi inteligencia, voy a usar mi astucia, o quizás los talentos que Dios me ha dado de comunicación, mi forma de ser, para empujar esos cambios. Y estábamos, o yo estaba, dependiendo de ese hilo de rectitud en vez de el Espíritu Santo. En vez de orar y acudir a Dios, al Espíritu Santo, para que Él sea el que haga el cambio. Para que Él sea el forjador de la transformación mía personal, de mi familia y de la iglesia. Y cometimos un grave error. Yo cometí un grave error en ese tiempo. Y eso trajo de por sí frutos malísimos. Trajo consecuencias horribles. Heridas profundas. Heridas que todavía para muchas personas hoy día no han sanado. Cuando estamos viviendo una vida espiritual, todo es bueno. Hay bondad, hay amor, hay humildad, hay fidelidad, hay paz, hay paciencia. Cuando el Espíritu no está presente, es todo lo contrario. Así tú sabes, y así yo sé, cuando el Espíritu está presente y cuando no está. Cuando el que está guiando el auto es Él y cuando está guiando tú. Ocho. Por eso es que tenemos que aceptar esta benevolencia, este fruto del Espíritu Santo, que son frutos que nos ayudan a nosotros a no depender de ese hilo de rectitud, sino a depender de Él completamente. Porque es un fruto que necesitamos para caminar con Jesús cada día. Y doy gracias a Dios que muchas cosas han cambiado del 2003 para acá, tanto como institución, como iglesia, como movimiento. Pero falta todavía mucho más en caminar con Dios. Depender más del Espíritu Santo no se trata de un momento o un instante. Se trata de un caminar diario con Él. En el tercer punto es la C, que es de consuelo. El Espíritu Santo nos consuela. En Juan 15, 26-27 dice esto. Cuando ven el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Fíjense lo que dice la Escritura. Y este ahora es Jesús hablando. Él nos va a dar a nosotros el Consolador, que será enviado precisamente de parte del Padre, de parte de Dios. Y este Espíritu de verdad, como Jesús lo describe, que procede del Padre, va a testificar acerca de Jesús. Déjame decirte algo. Si el Espíritu Santo no te habla de Jesús, hay un espíritu erróneo hablando en este momento. El Espíritu de Dios va hablando de Jesús cada día, en cada momento. Nos va a llevar a Jesús. No nos va a llevar a una religión. No nos va a llevar a nosotros mismos. Nos lleva a Jesús. Y no solamente que nos va a llevar a Jesús, sino que nosotros vamos a dar testimonio de ese Jesús. Vamos a dar testimonio de no solamente de Jesús, sino de Dios mismo desde un principio. Eso es lo que nos inspira el Espíritu a nosotros. Ahora, no vemos a Dios todos los días. No tenemos la presencia de Jesús física en nuestras vidas. Sin embargo, el Consolador que está en nosotros, que es el Espíritu, va a caminar con nosotros y nos va a hacer sentir la presencia de Dios. Nos va a hacer sentir la presencia de Jesús. Nos va a ayudar a nosotros a testificar acerca de Dios, acerca de Jesús. Y otra vez, y aunque esa ausencia física y de la majestuosa presencia de Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos a testificar, para darnos conocimiento de las Escrituras, el entendimiento de las Escrituras, la sabiduría de cómo usarla y cómo ponerla en práctica.
Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Y ese es el consuelo que tenemos. Y para eso es que Él está aquí. ¿No te ha pasado a ti que tú estás ayudando a una hermana o a un hermano en un momento de mucha dificultad y de repente, yo no sé, coge el teléfono, lo llama, le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y el hermano dice, yo no sé qué decirte. Dice, mira, no sé, pero algo me inspiró llamarte y quiero compartir esta escritura contigo. Y da la cosa que esa escritura que esa persona estaba escuchando en ese momento. Y el hermano quizás, o el hermano llorando, wow, eso era exactamente lo que yo necesitaba. Estaba orando por algo, por una señal. Estaba orando de que Dios me hablara de una forma y tú me estás llamando. ¿Qué está pasando? No entiendo. Eso es el Espíritu Santo. Así es como el Espíritu Santo trabaja a través de las Escrituras, a través del ánimo, a través de palabras de aliento. Y nos usa a todos nosotros como en su instrumento para estar ahí en un momento quizás de dificultad, de tristeza, en una situación difícil. ¿Y no le ha pasado a ustedes que cuando está hablando con una persona, de repente te sientes como que no eres tú el que está hablando y al final de la conversación la persona te agradece? ¡Wow! Gracias. Tu palabra fue de ánimo, de aliento. Gracias por lo que dijiste por mí. Y tú estás pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿De dónde comió esa escritura? Eso es Dios. Eso es su Espíritu. Y en mi vida, yo tengo muchos ejemplos acerca de esto. En mi vida he tenido situaciones en las cuales yo me he encontrado en una situación demasiado difícil, demasiado fuerte, quizás triste, quizás depresivo, quizás buscando el aliento, quizás orando, porque hubo un momento en mi vida, de 2005 hasta el 2008, que me sentí como caminando en el desierto con Dios. Que muchas veces estaba buscando de su palabra, muchas veces estaba buscando un lugar donde adorarlo, donde servirle, y no veía la respuesta, no veía ninguna puerta abierta. Y recuerdo que estaba pasando una pequeña crisis económica en un momento dado. Y fue una de esas mañanas especiales en la cual todo sale mal. Y fue muy difícil para mí, porque uno quizás como hombre quiere ser el mejor proveedor posible para tu familia. Y recuerdo que saliendo para el trabajo, mi esposa Wilma y yo, Wilma que se fue y yo me quedo en la casa, me estaba preparando para salir también, abriendo la nevera y no ven nada. Abriendo quizás los gabinetes de la cocina y no ver comida. Y pensar, ¿cómo voy a proveer a mis hijos esta noche? ¿Qué le van a dar de alimento esta noche? Quizás mirar la cuenta bancaria y no haber dinero suficiente, ni tan siquiera para comprar leche. Y recuerdo, llegué a mi trabajo y estaba trabajando en ese momento en un proyecto específicamente en la computadora y recibo otra llamada de una amiga, hermana, de muchos años, pero que hacía mucho tiempo que no teníamos comunicación con ella. Sandra Pérez, que si me está viendo este mensaje, Sandra, te quiero mucho. Y recuerdo que Sandra me llama y me dice, hola Sandra, ¿cómo estás? Y yo dije, bueno, estoy aquí trabajando. Dice, ¿sabes? Yo te estoy llamando porque Dios me dijo que te llamara. ¿Qué está pasando? ¿Todo está bien? Y yo dije, no, todo está bien. Y recuerdo haberle confesado en ese momento la situación económica que estamos viviendo. Y ella simplemente, tú sabes, dijo, no te preocupes. Vengo ahora. Dijo, ok, gracias Sandra, gracias por llamarme. Y me animó, dijo, Dios está en control. Dios me llamó, va a estar bien. Enganchamos, yo sigo trabajando. Fue un día largo de trabajo. Y recuerdo, alguien me dijo, mira, hay alguien afuera buscándote. Está en un segundo piso del edificio. Yo bajo y veo a Sandra. Y me dice, ven conmigo, te voy a enseñar algo. Y cuando fuimos afuera, vimos el vehículo lleno de alimentos.
Y en ese momento comprendí que algo surreal, algo increíble, algo poderoso, majestuoso, estaba pasando. Y es la forma en que Dios trabaja. Yo no llamé a Sandra. Yo no dije nada de lo que estaba pasando a nadie. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, y cuando yo menos lo esperaba, yo no lo pedí, quizás no lo oré, pero el Espíritu, sabiendo mi necesidad física, mi necesidad de proveer a mi familia, como ese momento único, dice: aquí estoy, aquí está mi amor, y me voy a manifestar a través de Sandra para que sea impacto para tu vida, para que sea de consuelo, para que sea testimonio del amor de Jesús en ti, como lo fue en mí. ¿Tú quieres conocer la escritura que impactó mi vida en mi proceso de transformación? Había mucha escritura. El proceso mío de caminar con Dios y restaurarme con Él, no voy a decir que fue largo, pero yo creo que Dios está trabajando en mi corazón de diferentes formas, y ese fue un ejemplo de cómo Dios está trabajando en mi vida en ese momento. Déjame saber de qué yo estoy aquí y no te he dejado solo. Y esta fue la escritura que impactó mi vida. Esto fue básicamente en el comedor de la casa de Ralph, y estaba Ralph conmigo y estaba Jesús Nieves, y estábamos hablando de muchas cosas. Yo me sentía herido por muchas cosas que pasaron en mi pasado, cosas que yo pensé que eran injustas, cosas que yo pensé que no estuvieron bien y que quería que cambiara. Sin embargo, esta fue la escritura que impactó mi corazón y que me hizo un alto, un detente. Y me dijo: tienes que refugiar en esto. ¿Y qué cosa que tiene que ver con el Espíritu Santo? Y en Efesios 4:3 dice esto: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esa escritura me ayuda a entender, y me ayudó a entender en aquel tiempo y todavía hoy día, de que el Espíritu Santo lo que quiere es la paz. Voy a repetir: el Espíritu Santo lo que quiere es la paz. Y nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Ve? Esa es la parte que nos pone a nosotros en un asunto personal, de que yo tengo que esforzarme por mantener la unidad del Espíritu. Ahí está la parte humana. Me tengo que esforzar. Me tengo que negar. Y tengo que empujar de ser partícipe de la unidad del Espíritu, que es mediante el vínculo de la paz. Porque al final de todo es lo que Dios quiere: que haya paz, que haya unidad, que haya propósito. Y yo tengo que esforzarme. Y recuerdo cuando el Espíritu Santo dice: ¿sabes qué? No tengo nada que agregar. No tengo nada más que decir. Yo tengo que arrepentir, porque yo no fui parte de ese proceso de paz. Yo no me esforcé por mantener la unidad del Espíritu. Y eso me atoró mi corazón. Y tiene que ver exactamente con ello. Por eso es importante escuchar la Escritura, escuchar lo que Dios dice. Porque en ese momento el Espíritu me abrió algo en mí, me movió mi corazón, me dijo: no, tienes que parar. Tienes que parar. Y entenderlo de esa forma. Y eso ha sido mi consuelo. Y ha sido mi consuelo siempre. El cuarto punto es dominio. El Espíritu Santo nos da dominio. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esta parte es muy importante que lo entendamos, porque yo creo que hoy día, como iglesia, como cristianos, tenemos que entender que el espíritu que tenemos nosotros es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y como iglesia tenemos que acudir al Espíritu otra vez. No podemos continuar caminando en este caminar con Dios dependiendo de nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender de la herramienta más poderosa que tenemos en nuestras manos, que vive en nosotros,
que el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu tiene cualidades únicas. No es tímido, está lleno de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos que depender de él. En Tito, capítulo 3, versículo 3, se dice: en este tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, escuchen bien, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y amo esta escritura tanto porque esta escritura nos habla de antes y después. ¿Cómo éramos antes? Éramos detestables, éramos odiosos, éramos necios, éramos desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de nuestras pasiones y nuestros placeres, vivíamos en malicia y envidia. Ese éramos nosotros, ese era yo antes de Dios. Vivíamos en todo esto, sin embargo, Dios manifestó con su infinita bondad y misericordia y puso a Jesús como nuestro Salvador. Y después de ello nos lavó, nos renovó a través del Espíritu Santo, el cual fue derramado a nosotros abundantemente. ¡Qué bendición! Y una vez que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, hay una transformación. Hay una transformación grandísima. Hay dos regalos que Jesús nos hizo a través de la cruz. Que ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros fue grande. Primero, el perdón de pecados. Necesario. Porque con pecado, y si lo hacemos obviamente de forma intencional, nadie va a ver a Dios. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Y lo segundo, el Espíritu Santo. Con misericordia, decimos el Espíritu Santo. Así que una vez dentro de la cobertura, no hay cabida para la necedad y la desobediencia. Tenemos que entender que dentro de esa cobertura, el Espíritu Santo no está cuidado. Fuera de hecho, lo que es necedad y desobediencia. Nosotros no podemos volvernos esclavos de pasiones, ni placeres, ni malicia, ni la envidia, ni el odio. Tenemos que depender del Espíritu Santo para que tenga bondad y amor. Y si eso no es así, entonces la parte humana está dominando. Entonces la carne está dominando. Porque por algo fuimos lavados y renovados. Fue por algo específicamente. Y si en este momento hacemos el bien y ayudamos a otros, ayudamos a desamparados, queremos hacer algo increíble, extraordinario para Dios, es totalmente el Espíritu Santo. Eso solamente es posible a través del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que dejar que tenga el dominio. Porque cuando Él hace ese lavamiento y esa renovación, es porque es necesario. Porque sin ello, no verá Dios. Es como cuando uno lava o renueva las cosas en la casa o en el trabajo. En este momento, yo estoy trabajando, yo estoy a cargo de este edificio, la compañía que yo trabajo, y estoy a cargo de todo lo que tiene con la renovación, la limpieza y el mantenimiento de este lugar. A veces yo tengo que tomar yo mismo, personalmente, la máquina de presión, un rolo para pintar, para embellecer el lugar donde yo trabajo. Aparte de que me dan un certificado todos los años, ¿verdad? Porque mantengo las facilidades en orden, bellas y preciosas, la realidad es que también ayuda a la moral de los empleados. De todos se vienen más animados a trabajar. Y al fin y al cabo, las personas que nos compran nosotros, pues ven el lugar y dicen: yo quiero seguir comprando este lugar porque se ve que es limpio, organizado, arreglado, pintado, renovado. Así que ese es mi trabajo, mantener las facilidades en las cuales
en la cual yo trabajo. Yo creo que muchas veces no lo vemos de esa forma, pero eso es lo que Dios está haciendo contigo. Eso es lo que Dios está haciendo también contigo. Está lavando, está cuidando, está renovando, pero solamente pasa a través del Espíritu Santo. El último punto es el entendimiento. El Espíritu Santo es entendimiento. Y en 1 Corintios 2, versículo 10 dice esto: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros nos hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseñe la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdaderamente verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y hoy hay que repasar estas escrituras. Este video que están viendo ustedes ahora no tiene intención de entretener, sino de educar. Si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que comenzar a limpiar la religiosidad y comenzar a vivir como Dios manda. Si queremos tomar una decisión importante en nuestras vidas, es esta: conocer más al Espíritu Santo, acudir más en oración. Y la forma en que yo lo veo de esta forma: cuando yo fui restaurado en el 2008, muchas cosas pasaron para que llegara ese momento. Pero cuando realmente llegó y entramos mi esposa y yo con nuestros hijos a la iglesia en Miami, y eso fue un sábado, como decimos, un sábado de gloria, ¿verdad? Que fue el sábado antes del día de resurrección del año 2008. Y me acuerdo entrando por aquellas puertas de la iglesia en Miami y ver la iglesia gloriosa y ver la iglesia increíble. No estamos hablando de iglesia de millones ni de cientos, estamos hablando de iglesia de algunos cientos, pero con corazones para Dios, en alabanza, en adoración, y escuché el mensaje. En ese momento yo entendí, este es el lugar donde tengo que estar. Aquí fue que el Espíritu me trajo. Y dejamos todo atrás en Puerto Rico para comenzar una vida nueva en Miami. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos dio entendimiento, nos dio conocimiento, nos llevó al lugar donde quería que estuviésemos nosotros, porque estábamos orando por tantos años por un lugar donde adorarlo y servir a Dios. Y aquí estamos. Termino con esto. Gálatas 5, 16 al 18 dice lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque estos deseos es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿So qué es más importante? Entendamos que el Espíritu es importante, que el Espíritu es la fuente infinita del amor verdadero de Dios, y que Jesús lo hizo todo posible a través de su vida con nosotros. Amén. Así que tengo dos preguntas hoy para nuestra sesión de convicciones profundas, para reflexionar y tener convicción. Y la primera es: ¿de qué forma el amor del Espíritu Santo se ha reflejado en tu vida últimamente? Y la segunda: ¿ha sido tu vida un reflejo del amor de Dios a través del Espíritu Santo que vive en ti? Así que la semana que viene vamos a estar hablando de amar al mundo como un misionero. Queremos exhortar a todos ustedes que sigan escribiendo aquí en la página de internet de Palm Beach Church, aquí en la parte de abajo de este video, ¿ok? Déjanos saber tu opinión, tus comentarios, siempre son bienvenidos. Y si estás buscando conocer más del amor de Dios, del Espíritu Santo, por favor también déjanos saber, que con mucho gusto estamos aquí para ayudarte, ¿ok? Gracias a todos por su sintonía y por su linda tarde. Chao.